días, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six, jugando en el mapa de Clubhouse. Y nada, vamos a ver qué podemos hacer, amigos, jugando con Fute. Ojo, porque están en la zona de gimnasio, tú, ¿qué cojones? Bueno, por cierto, vamos a llevar cuidado con la zona esta de rosa, que no quiero que me sorprendan, la verdad, porque nos pueden reventar bastante. Vamos a llevar cuidado con la zona de CCTV. Vamos a disparar aquí una balita, a ver si nos podemos llevar a alguien, aunque tampoco quiero abrir la ventana. Vale, perfecto. Bueno, vamos a ver qué tal. A ver, tenemos pantallas estas. Esto está reforzado. Vale, está muted, así que nos vamos. Perfecto, ok. Construcción esta con mute. Vamos a comprobarlo, ¿vale? Antes de abrir la trampilla, a ver si me la quiere abrir la finca y así no gasto nada. Esto también está muted. Bueno, pues vamos a abrir esto, ¿vale? Vamos a abrir la zona de Alemania con esto y ya está. Buena, bro, perfecto, vale. Vamos a dronear incluso. Vamos a dronear incluso esta zona. Pero no me voy a tirar, ¿eh? No me quiero tirar. Vale, tenemos una persona aquí, ok. No me quiero tirar. Porque, no, Sofía, no. Vale, dame un segundo, bro. Vale, ok. Eso es. Coloco eso también. Don, ok. Vale. Vale. Aguanto pasillo, bro. Si pusiera gimnasio lo mato. Esto es lo bueno del fuzz, de que cuando... Buah, me está mirando la cámara, tío. Me estaba mirando la cámara, me estaba espoteando. Y no sé por qué no he pensado que el pavo me podía venir por atrás. Y efectivamente, el pavo lo que ha hecho ha sido lo más lógico, venir por atrás, ¿no? No sé por qué no lo he pensado, la verdad. Qué buena, tío, me gusta. Bueno, pues mi equipo, la verdad, se la ha hecho completamente. También te digo, no sé por qué los del otro equipo han decidido ir a la zona de gimnasio de primeras. Que no es una mala zona, ojo, que no es una mala zona. Pero teniendo la zona de CCTV, teniendo la zona, por supuesto, de capilla abajo, lo veo bastante, bastante inútil, ¿no? Pero bueno, siempre suele ser la tercera zona para la última ronda en defensa como tal, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir pillándonos un fuce, gente, porque al final es un personaje que tiene muchísima utilidad, tío, y yo creo que podemos hacer bastante, bastante daño y destrozo en esta partida con fuce. Así que nada, vamos a ver qué pasa. La verdad que, gente, por cierto, os quería decir una cosa. Muchas gracias a todos por el apoyo que ha recibido en el canal esta primera semana, en este caso de, wow, primera, no sé cuándo estaréis viendo este vídeo, pero primera semana, casi dos semanas de temporada de inicio de esta temporada Vector Glade en Rainbow Six. De verdad, os lo quería agradecer porque han ido los vídeos muy, pero que muy bien. De verdad, la gran mayoría tienen más de 2000 visitas o cerca de las 2000. Y sinceramente se agradece muchísimo, de verdad, todo el apoyo, todo el cariño, todos los nuevos suscriptores, bienvenidos seáis, todo el mundo que comenta en los vídeos, todo el mundo que deja un like en los vídeos. Y como digo, sobre todo a los nuevos, a todo el mundo que se suscribe al canal porque le gusta Rainbow Six. De verdad, os lo quería agradecer y quería comentarlo, porque sinceramente lo suelo decir bastante, bastante poco, y de verdad, yo creo que se da ya por hecho. Pero muchas gracias a todos por el apoyo y muchas gracias por el cariño en este inicio de temporada. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Creo que han abierto con granada de impacto en el bridge este. Llámame loco, pero creo que van a hacer spawn pick en el bridge, ¿eh? No sé, ¿eh? No tengo ni idea. Vamos a llevar cuidado aquí con esto, ¿ok? Vale, tenemos uno arriba. No me lo puedo creer. Ay, me cargaba ese Jagger, ¿eh? Me lo puto cargado. Vale, tenemos una persona abajo. Buena. Está muerto. Ok, vámonos de aquí. No vamos a jugar aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay dos personas, ¿vale? Está el Jagger y está el Doc también. Así que no vamos a jugar ahí. Vamos a ver si podemos abrir esta zona, aunque solo sea pues dos boquetes. No, tiene electrificado, qué putada. Bueno, el Sledge tiene piña. Vale, lo ha dejado tocado con la piña, Lo ha dejado tocado con la... ¡Uy! He visto a un tío pasar. A ver si pasa otra vez. Me voy a ir a la ventana, gente. Me voy a ir a la ventana, porque tenemos una persona detrás de la bomba. A ver si lo puedo matar. Me voy a ir a la ventana, Lo mato, literalmente. Dame un segundo, Dame un segundo porque lo vamos a matar. Va a estar cubierto, pero... Vale. Esto no está... Vale, hay que llevar cuidado con garaje. ¿What? ¿Por qué me ha dejado de apuntar eso? Vale, eso creo que lo veo yo bug, Vale, tengo una persona detrás de la bomba. ¡Vamos! ¡Qué buena!
Vaya hostia, le hemos pegado a mi colega, tío. Vaya hostia, le hemos pegado a mi colega. Creo que era el bandit o el Jagger, que me estaba holdeando construcción. Diría que era el bandit, ¿no? Por el tema del sonido del arma, la verdad. Qué hostia, no, pegado, me ha gustado mucho. Es que es muy clean este arma, tío. La ametralladora esta es súper clean, la verdad. Me gusta, tío, estamos jugando bien, la verdad. Estamos jugando bien, tío. Me ha sorprendido que no tenía ni reforzado eso, tío. He metido el fuce para despejar la zona, asegurarme de que no había nadie y ya coger la información de dónde pueden estar, porque al final descartas un punto entero. Entonces, claro, la única posición en la que pueden estar o es en garaje, o es en escalera, o es detrás de la bomba, ¿no? Entonces, la verdad que bastante, bastante bien. A ver. ¿Cómo? Tipo, ¿qué están diciendo? No sé, la verdad, no sé qué han dicho. Pensaba que estaban hablando de la ametralladora, de las ametralladoras. Porque sí, las ametralladoras van a recibir un nerfeo la temporada que viene, es decir, en la Season 4 de este año 7 de Rainbow Six, van a nerfear las ametralladoras. Cosa que me sorprende que no hayan hecho en esta temporada, porque creo que no será muy complicado. Bueno, no será muy complicado, creo. Y si lo ha retrasado para la cuarta temporada, supongo que sí, ¿no? Supongo que no será una cosa que se hará rápido, ¿no? Nerfear un arma, no lo sé, la verdad, no tengo ni idea. Pero bueno, al final, si estas armas llevan estando así muchísimo tiempo, ¿sabéis? Como tal, entonces, bueno, realmente, la verdad, no es nada nuevo tampoco, ¿no? Que lo hayamos descubierto nosotros ahora, bueno, eso ya... ¿Ese tío estaba en garaje o dónde estaba? He hecho perifer para ver si lo podía matar. Ese tío... Ah, se ha ido por abajo. Ok. Abre, abre. Vale. Ok. Ya, cuidado, abajo. Ah, claro, que no se finca, qué cojones. Vamos a llevar cuidado amarilla. Vamos a llevar cuidado amarilla. Vale, tenemos una persona principal. Ojo, escaleras principales. Vale. Aquí no tengo a nadie. Azul tampoco. Vale, ok, bueno, pues vamos allá. Ojo principales, ¿eh? Ojo principales, muy importante. Vamos a abrir esto, tenemos una persona detrás de esto, ¿eh? Así que vamos a llevar cuidado. Vale. Vamos a abrir la puerta, un segundo. No hay nadie en la puerta, si no la rune. Vale, no están detrás de esto. No. No, porque si no... No, porque si no... sonaría la rune, ¿sabéis? Vamos a abrir esta trampilla también. Vale. Vamos allá. Ok. Voy a fucear esto, porque hay una persona aquí, ¿eh? Vale. Vamos, un segundo. Ok. Vale, uno muerto, eso es. Ojo que me vaya a rotar, ¿eh? Azul. Vale. Lo tengo en azul al tío. Le han detectado. Ok, vamos a poner esto aquí. Vale, y el último lo tengo en azul o lo tengo en sight. No, me está holdeando la puerta. F. Me está holdeando la puerta. Buenas, sí, señor. Nice, qué buena, tío. Qué bien jugado, la verdad. Tengo un muy buen equipo, sinceramente, ¿eh? La Sofía muy fina, tío. Muy bien todos, la verdad. Qué bien, gente. No, no perdemos un trade, ¿eh? Aunque, bueno, ese trade precisamente de la Libby me ha jodido bastante porque tenía ya el ángulo ganado, ¿sabéis? No me he podido poner detrás de la bomba. Pero bueno, nos hemos llevado a uno con el fuce. Hemos hecho destrozos con el fuce. Y eso que me quedaba uno más, ¿eh? Pero digo, tío, ¿dónde lo tiro realmente? ¿Sabes? Si quiero pushear la zona esta, ¿dónde lo tiro? ¿No? Entonces, bueno, lo he puesto en iglesia para limpiar esa zona y entrar. Pero ya está, ¿no? Bueno, vamos CCTV. Nos ponemos una cabellera, tío. Vamos a pillarnos una cabellera, gente. A ver si podemos interrogar ya para finiquitar la ronda. Aunque yo creo que van a ir por delante. Tipo, van a respawnear todos por perrera. Van a literalmente intentar abrir. No creo que vayan por atrás ninguno, la verdad. Estoy completamente seguro. Lo que sí podríamos hacer es intentar llevarnos a la persona que vaya a garaje o
que vaya a intentar abrir garaje, ¿entendéis? A esa persona sí que nos la podríamos intentar cargar desde Rosa, ¿sabéis? Desde Rosa sí que nos la podríamos cargar. No lo sé, no lo sé, la verdad. No sé si intentarlo porque tampoco sé cuál es el run out. Tipo, sé que es desde la pared esta que de Rosa además, que salimos y lo tenemos ahí. Pero no sé dónde hay que mirar exactamente para que el pavo, para que vea al pavo, ¿sabéis? Entonces, bueno, realmente está bastante, bastante difícil. Este spawn pit, gente. A ver. Vamos, un segundo. Este spawn pick, a ver. Es que nunca lo he hecho este spawn pick, ¿Qué, mirando? No, ni de coña. No, ni de coña. No, no sé cómo se hace ese spawn pick, la verdad. Que yo hago poco spawn pick, en verdad, Digo, salir por esta pared, gente. Salir por esta pared y encontrarnos al de garaje, ¿entendéis? De hecho, tenemos cámara aquí. Vale. Es salir de esta pared y encontrarnos al pavo. Lo malo es la furgoneta esta de mierda. ¿Sabéis? Esa puta furgoneta nos tapa completamente. Vale. Bueno, tenemos uno en el tejado, me lo voy a cargar. No me lo he cargado porque las balas literalmente no le han impactado bien o le he fallado. Que también puede ser, ¿no? Pero a ver, vamos a llevar cuidado aquí ahora. Vale. ¿Qué te están pushando ahí? Cambio cargador. Ok. Vale, está pushando ahí, tío. Qué mala suerte que no nos hemos llevado al Maverick, tío. Vale. Qué bueno el bandit, tío. Sí, señor. Sí, señor, el bandit, tío. ¡No! ¿Vale? Ok. Va, un C4, primo. Que literalmente lo revientas. Vale, van a venir por aquí, No tienen otro sitio al cual ir. ¿Vale? Ok. Vale. Estamos jodidos, Porque no puedo matar a nadie, ese es el problema. ¿Vale? ¿Vale? La posición está comprometida. Bueno, la cosa es que no puedo matar a nadie. Van a ir construcción. No puedo hacer nada. Puedo rotar a Pro Master, ¿no? Es lo único que me queda. ¿Vale? Vamos por acá rápido. Que me están mirando, Me están mirando. ¡Nos vamos, nos vamos! Hay uno fuera de CCTV, Hay uno fuera de CCTV. Bueno, hay que matar a esa, ¿Vale? Solo faltan 15 segundos. Ok. Faltan 10 segundos. ¡La he liado, bro! ¡He paniqueado! ¡No, la tenía hecha, tío! ¡Qué cojones, chavales! ¿Cómo hemos perdido eso, tío? ¿Cómo he perdido eso, tío? ¡La tenía hechísima, bro! ¿Cómo he perdido eso, brother? Si el que tenía que plantar era la Cali, por eso me estaba buscando la Nomad, ¿entendéis? Tipo, tía puta, bro, qué pena. O eso no tenían defuser y por eso me estaba pushando tan greedy la Nomad. Lo jugué mal ahí, Lo jugué muy mal ahí, tío. Pero es que no me ha salido nada en esta ronda, tío. No me ha salido absolutamente nada, tío. Desde esa primera kill al Maverick, tío. Y luego todos los runouts que he intentado hacer. Tipo, todas las pilladas por la espalda que he intentado hacer. Ni una, bro. Literalmente me estaba mirando todo, ¿sabéis? Qué putísima mierda, tío. Bueno, pues F, la verdad. Hostia puta, tío. Que nada, he hecho enterada, La he cagado yo ahí. Ha sido fallo mío. Tenía la ronda en mis manos. Era matar a esa Nomad. Y ya tener la ronda, ¿no? Pero bueno, no la he matado. La verdad que quita poco, tío. La SMG esta random de Cabeira, Quita muy poco. Yo voy a tener ahí la propia escopeta. Y yo creo que... Que la mataba completamente. Estoy seguro, ¿sabéis? Pero le he fallado. Aparte que le he fallado...
nada, ha sido mala mía. Ha sido mala mía. Tampoco se puede decir mucho más. Pero vamos a hacer spam pick, ¿no? Es que yo no suelo hacer mucho spam pick, la verdad, no me sé muchos. Sinceramente. ¡No! Vale, bueno, por lo menos me lo llevo, perfecto. Vale. Y no, vamos allá. Mira, con estas 4 galas me voy a llevar a uno. Atento. Deben proteger las bombas y evitar que las desarme el enemigo. Desplegando volcán. Por un momento pensaba que me lo había cargado, bro. Te lo juro, ¿eh? Uy, qué pena, brother. Yo te juro que pensaba que yo a ese pavo lo había matado, tío. Bueno, pues nada, pues toca confiar en los guiris, tío. Pensaba que le había pegado un tiro en la cabeza, ¿eh? Que a mí me había matado, pero yo a ella la había matado también. Joder, qué mala suerte, tío. ¿Dónde le ha tenido que pasar la bala, tío? Hostia puta, qué mala suerte, tío. Qué mala suerte, loco. Hostia puta, tío. Bueno, pues nada, F, chavales, es lo que hay. La verdad, toca confiar en lo que eres, tío. Es lo que toca. Tiene un Ace, tiene una Nomad. A ver si se puede encargar una Ivana también. Sí. Nos podríamos haber quedado abajo, intentar matar desde abajo, pero bueno. Chavales, yo qué sé. He's pushing on the spot. He's on corner. He's still there. He's going door, he's going door. No. No, tío. Is still there, nice. Buena. Nothing on kitchen, nothing on kitchen. Ok, vale. ¿Cómo se dice tierra en inglés, tío? Tierra es... Vale, vale. ¿Qué ha dicho, Jiro? No sé, la verdad. Bueno, la tenemos yo creo en principio, ¿no? Yo creo que sí. One is on blue and one is on... no sé cómo se dice tierra, la verdad. No, no, está detrás, bro, ahí no está, hoyo. Ah, pues sí, sí que está ahí. ¿Y ese pavo, tío? ¿Qué hace ahí, bro? Bueno, lo ha tenido que dejarme tocado. Lo ha tenido que dejarme tocado. Está muy tocada, ¿eh? Muerta. ¡Vamos! Bueno, pues nada, gente, espero que os haya gustado esta partidita. Una partida bastante, bastante rápida, la verdad. Un placer como siempre, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo. Gracias por todo el apoyo, por todo el cariño que me estáis dando últimamente. Y como digo, muchas gracias a todos. Y nada, nos vemos en la siguiente. Espero que os haya gustado, chao, chao, adiós, adiós.